Mi nombre es Violeta Vargas, yo trabajo acá en la feria, que en este momento estamos en una carpa porque hace un año que se nos quemó el edificio que teníamos, el cual hacía construido 4 años que había sido construido. Ya, lo que yo vendo acá, por ejemplo, tenemos acá, mira, tienes esto que son navajuelas ahumadas, que le llamamos, secas y ahumadas. Después también tienes acá las almejas, que también son secas y ahumadas. Te muestro, tienes acá el luche, que es, esta es un alga, ¿ya? Lo mismo que tenemos acá el cosayuyo, que es lo que tiene ahí arriba, que son muy ricos en yodo, ¿ya? Lo que antes, por ejemplo, lo usábamos. Mucho la gente más antigua se lo dábamos, incluso ahora también. Si tú le cortas un pedacito del cosayuyo, María, me prestas uno que está más a mano. Mira, tú le cortas un pedacito, una cosa así, y se lo das al bebé cuando le están saliendo los dientes. En vez de chupar la típica goma esa que venden en los supermercados, ¿no? Tú le das uno de esos y tiene mucho yodo, es mucho mejor para su dentadura. También te muestro los licores. Esta es la conserva de murta. Esta es para postre, es una conserva. También hay licor de murta. Ese es ya para un trago, para un aperitivo. También tienes el licor de café, licor de hinojo, se hace el licor de frambuesa, se hace de cualquier tipo de licor, que se hace todo, se hace acá. También tenemos la miel, que también es miel de humo, muy rica, que es muy buena. Tenemos la mermelada de murta, mermelada de mora. Ahora, tú me preguntarás, las papas se venden, acá la vendemos con almud, que le llamamos, que es esto, que consiste en esto, en un cajón. Esto es almud, consiste en un cajón. Acá, este fondo que es más hondo, este es el almud. Después lo damos vuelta y acá tú encuentras el medio almud. Pero hay una diferencia, que el almud que teníamos antes, el almud antiguo de cálico almud, ese era más o menos, llevaba unos 9 kilos, era superior a este. Como van cambiando las cosas, nosotros también. Entonces, ¿qué significa que esto tiene más de 5 kilos? No tiene, ¿ya? Eso es. Igual antes se vendía, por ejemplo, el trigo, también lo vendían por almud, pero acá ahora lo vendemos por kilo. Todo aquí late así, lo que es el almud, el trigo, la avena, eso todo se va por almud. En Castro todavía se vende el trigo, a veces lo puedes encontrar todavía por almud, pero acá no, todo va por kilo.